En la comunidad nativa Macá. Vinimos hasta aquí para conocer más sobre este pueblo originario, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, y más precisamente vamos a hablar con las mujeres. ¿Cómo es para ellas vivir en esta sociedad actual? Acompáñenme, vamos a conocerlos. Nos encontramos en este momento con Eva. Hola Eva, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eva es una mujer especial para nosotros porque ella es una de las hijas del cacique Andrés Chemey, que fue cacique de la comunidad Macá por casi 49 años, por ahí estuvo. Sí, al frente. Al frente. Y los Macá, como dijimos, son muchísimos y no solo están aquí en Mariano Roque Alonso, sino que también están en Chacoí. Están en Ciudad del Este, están en Encarnación, y tu papá administraba a toda la comunidad como un gran presidente del Paraguay de los Macá. Para mí que es un papá especial, que no voy a encontrar nadie más como él, porque él te escucha, él me dice sus problemas y eso lo extraño mucho. ¿Vos cuántos idiomas hablas? Cuatro, creo. ¿Cuatro idiomas? ¿Qué hablas? Guaraní, Macá, español y un poco de portugués. ¿Hablas portugués también? Más o menos. ¡Qué guapa! Ustedes están muy organizados. A la tarde, cuando baja la... Contame un poco cuando llega la tardecita. ¿Cómo es que cocinan? ¿Cómo comen? En los cumpleaños es así. ¿En los cumpleaños? Entonces viene un cumpleaños. Sí. Y cada un fin de mes... organizan acá en la iglesia y comen así juntos, cada un mes. ¿Y juegan al vóley? Sí, así a la tardecita se juega. ¿Vos qué te dedicas a esto? ¿A vender tu artesanía? También veo que tenés aquí tu kiosco que te ayuda también a tener un par de ingresos. Si pudieras elegir trabajar de otra cosa, si yo te digo, Eva, ¿de qué querés trabajar? ¿O cuál sería tu sueño? Eso no puedo contestar porque, no sé, nunca he salido a buscar trabajo por acá nomás. Crecí por la artesanía también. Y estudié hasta segundo curso y hasta ahí nomás. ¿Y tu hijo? ¿Qué espera para tus hijos? Y para ellos quiero un futuro que no sea el mío. Que estudie, que sea algo en su vida. O sea, que tenga trabajo así seguro y que, ¿cómo te voy a decir? Que cobren así mensualmente, como una mamá soñando así. Claro, que vos te porque gustaría... Porque yo crecí con la artesanía, ¿no? Así. Y sí. Es difícil vivir con la artesanía. Y claro, porque tenés, como te dije hace rato, tenés días que vendés. ¿Por qué vos no sos cacique si tu papá...? Porque acá se hereda, ser cacique es hereditario. Sí, pero tiene que ser un hombre, como dicen. Ser cacique se hereda. Sí. ¿Tu papá heredó de alguien? Sí, de su papá. De su papá. Acá en la comunidad Macá mandan las mujeres. ¿En serio? Pregúntale a un hombre y te va a decir, yo mando, pero en su casa no. Las mujeres las mandan. Las mujeres lo que mandan. Eva, me encantó hablar contigo. Aparte, sos una mujer. Algo interesante que aprendimos, que en la comunidad Macá mandan las mujeres. Me encantó. Voy a venir a vivir acá y le voy a traer a mi india. Yo ya tengo mi india de nombre. Y bueno, muchísimas gracias. Igualmente.
Desde hace 33 años, la comunidad nativa Macá vive en Mariano Roque Alonso. Los primeros habitantes migraron del Chaco paraguayo décadas después de la guerra. En nuestra visita a la comunidad Macá, también hablamos con Damaris, quien nos abrió las puertas de su casa para contarnos un poco sobre su vida. Hola, Damaris. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Damaris, una pregunta. ¿Vos estudiaste? Sí, estudié. ¿Estudiaste? ¿Ustedes hablan, cuántos idiomas hablan ustedes? Maca y castellano. ¿Castellano? Y guaraní. Y guaraní. Algo llamativo y muy interesante es que los macá tienen dos nombres. Sí. Tiene un nombre macá y un nombre, ¿cómo le llaman? Español. Español. ¿Y cuál es tu nombre macá? Nenataki. ¿Nenataki? Nenataki. Nenataki. Me gusta. Me dijiste que estudiaste, ¿verdad? Sí. ¿Y vos sabés leer? Sí, yo sabé escribir. Ustedes tienen la artesanía, ¿no? Ustedes hacen cosas. Esto lo haces vos, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te enseñó a hacer esto? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Qué lindo. ¿Y a qué edad te enseñó? Siete años. Muchas cosas, no solo esto, ¿verdad? Mochila. ¿Hacen mochila? Carterita. ¿Vos vendés tus propias artesanías o vendés lo que hace tu gente también? Yo vendo y mi mamá también. Son muy unidos ustedes acá, ¿verdad? Sí. Hacen todos juntos, ¿no? Sí. Viví de esto, ¿no? O sea, vos vendés esto y esto sí. Es lo que a vos te genera ingresos para poder subsistir en tu familia. ¿Y a vos te gustaría poder tener otra oportunidad de trabajo? Yo quería ser maestra. ¿Maestra? Sí. ¿En serio? ¿De escuela o de con los chicos? ¿Me enseñás a hacer esto? Ahora, yo agarro este. Decime, ¿cómo tengo que separar? Ahí está, así. Ahí está. Ok, ahí está. Agarro acá. ¿En cuánto tiempo vos haces una pulsera, por ejemplo? Media hora. Media hora te lleva. Vos me dijiste que si pudiera elegir un trabajo y hacer otra cosa, te hubiera gustado ser maestra. Sí. ¿Y qué sueño tenés vos para tu hijo? Quería que estudie mi hijo. ¿Quiere que estudie? Sí, para aprender. ¿Cómo se llama tu hijo? Christopher. ¡Christopher!